Este domingo tuvimos dos encuentros en la pelota dominicana. En el Estadio Cibao, el duelo cibaeño. Las Águilas ante los Gigantes. En el primer inning, Coco Montes, con hombre en tercera, conecta elevado. La bola pica en la zona de seguridad. Anota Jairo Muñoz, la primera de las Águilas, con doble remolcador de Coco Montes. En ese mismo episodio, Michael Pérez conecta batazo hacia el jardín derecho, la bola pica. Va a anotar desde segunda Coco Montes, juego 2-0. Arriba las Águilas Cibaeñas comenzando el partido. En la cuarta entrada, atacaban los Gigantes con este toque de Luis Santana. El tiro a primera es bueno. Siguió para la goma José Sirí. El rayo tenía que ser. 2-1. Llegaba la primera carrera de los Gigantes. ¿Y de qué manera? Con esta tremenda jugada. En ese mismo episodio, Henry Urrutia conecta batazo contundente entre right center field. Va a picar. La pelota en la zona de seguridad choca contra la barda. Suficiente para que Luis García anote desde segunda. Y se empataban las acciones, 2-2. Ahí mismo, el bateador siguiente, Jordani Valdespín, conectó hit por el mismo centro y trajo desde tercera a Henry Urrutia. Los Gigantes tomaban el comando 3-2. En la sexta entrada, una vez más, Jordani Valdespín conecta hit, esta vez por el jardín derecho. Viene desde segunda Henry Urrutia, viene el tiro, safe. Otra más para los Gigantes, 4-2 el juego. En la novena entrada, la flecha, Fernando Rogni se encargó del salvamento y ganaron los Gigantes 4-2, clasificados y se afianzan en la primera posición. El duelo capitalino, los Leones ante los Tigres, en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. En la segunda entrada, con hombres en tercera y segunda, el receptor Sam Huff conecta rodado por tercera, viene el tiro a primera, es out, pero anota desde tercera. La primera carrera del partido y la primera para los Leones, Franchi Cordero. En el quinto, juego 1-0, Ramón Hernández conecta batazo profundo hacia atrás. ¡Hernández! ¡Sí! Se fue de jonrón. Ramón Hernández, su segundo cuadrangular de la temporada, empatando las acciones, gozando toda la fanaticada, 1-1 el juego. En la octava entrada, todavía el partido 1-1, llegaba este hit de Emilio Bonifacio. Anotó desde tercera Magneuri Sierra. Esta era la de la ventaja para los Tigres, que ahora ganaban 2-1 con este hit productor de Emilio Bonifacio. Con el juego 2-1, en la novena entrada llegaba este rodado, la toma Marmolejos. Out en primera, pero viene otra para los Tigres. 3-1 se colocaba el partido luego de este rodado fuerte por primera de Magneuri Sierra. Seguía el ataque, aquí hubo pass ball. Otra carrera más para los Tigres, anotando Ramón Hernández, 4-1 el juego. Seguían aumentando ventaja los azules. Con el juego 4-1, Jairo Asensio se encargó del salvado. Y ganaron los Tigres 4-1 ante los Leones.